Vamos a hablar de la situación del barrio Nuevo Golf, porque la línea 552 hace 10 días que no ingresa al barrio. Por hechos de inseguridad que sufrieron los choferes, decidieron cortar el servicio. Lo cierto es que dejaron aislados aquel sector de la ciudad. Es un servicio público, así que por favor les pedimos que tanto a la UTA como a la empresa 25 de mayo que resuelvan su problema interno. Nosotros a través de los foros de seguridad resolvimos la falta de prevención del delito, así que por favor ellos pongan su parte y se reanude nuevamente el servicio. Los vecinos de Nuevo Golf solicitan que la línea 552 nuevamente ingrese al barrio. Por hechos de inseguridad, los choferes decidieron cortar el servicio, afectando a más de 700 familias que viven en la zona. Fuimos al Consejo Deliberante, dejamos un expediente para que lo trate la Comisión de Transporte y Tránsito, para que regularice oficialmente el recorrido, la extensión del recorrido. Fuimos a la UTA, hablamos con los delegados de la UTA, hablamos con los delegados de los trabajadores de la 25 de mayo. Todos están esperando seguridad, la seguridad ya está garantizada, están en el barrio. Lo único que necesitamos es que reactiven el servicio. Si hay cosas que mejorar, negociaciones internas con la empresa, por favor que no nos tomen de rehenes a nosotros, que es una medida como que castiga a los trabajadores contra los trabajadores, así que por favor les pedimos que nos ayuden, que rehabiliten el servicio otra vez y que después cuenten con nosotros y lo vamos a acompañar en los reclamos que sean pertinentes. Para poder tomar un colectivo, los vecinos caminan más de 10 cuadras. Sí, hay muchísima gente, en cual tenemos que bajar algunos 8 y 15 y 18 cuadras para tomar el colectivo. Entonces le pedimos a las autoridades, a quien le corresponda, que por favor se ponga la mano en el corazón y piense en esa gente que necesitamos ese servicio. ¿Es la única línea que pasa en el barrio? Es el 52, sí. Tenemos el 21, pero lo mismo, tenemos que caminar todas esas cuadras. Y los días que llueve, y hay muchas personas grandes y muchos chicos que van al colegio, y cuando llueve es imposible cruzar Mario Bravo y todas las calles. Por favor, así que le pedimos de corazón que traten de solucionar este problema. El director de Movilidad Urbana de la Municipalidad, Guillermo Iglesias, aseguró que se mantienen reuniones con los dirigentes de UTA y la Distrital Sur para garantizar la seguridad de los choferes y el servicio en el barrio. Reforzar las medidas de seguridad, como es habitual en estos casos. Ahí tenemos también el compromiso de la Distrital Sur de estar presentes en el barrio y acompañar el ingreso del colectivo, como para minimizar los riesgos que puedan tener los choferes, que son los que permanentemente están sufriendo hechos aislados en los últimos tiempos, afortunadamente, pero algunos hechos que son para prestarle atención y garantizar las medidas de seguridad.